llegan las pantallas que funcionan a base de vapor de agua. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Bytes, iniciando con la información sobre tecnología. La estructura de YouTube ha cambiado. La página más popular de videos, que ya supera los 1,000 millones de visitas al mes, cambio de estructura y no todas las modificaciones tienen contentos a los usuarios. El último movimiento polémico ha sido forzar a los usuarios de YouTube a utilizar el sistema de comentarios de Google+, haciendo imposible que los mismos sean anónimos. A pesar de que cientos de miles de usuarios han hecho campaña contra esa novedad, hay poca esperanza de que esto cambie. Pero no todo está perdido. Adblock+ es una herramienta que permite a los usuarios seleccionar las funciones que se quieren mantener activas en las nuevas páginas de YouTube, así como eliminar algunas cosas que sean molestas. Por ejemplo, los anuncios publicitarios que aparecen al inicio del video y que duran 30 segundos. Además de la inserción de otro tipo de contenidos en el navegador, tales como comentarios de usuarios o sugerencias. Los internautas pueden estar interesados en ver algo de estos contenidos, pero también pueden ser que no quieran verlos. La libertad de elegir qué es lo que quieres ver o tener y qué no es lo que te otorga Adblock+. Regresan los Tamagotchis. Si durante tu infancia tuviste un Tamagotchi, alégrate porque a final de este año regresarán. Estos juguetes con forma de huevo eran mascotas virtuales. Su dueño debía alimentarlos, entretenerlos y cuidarlos. De lo contrario, la mascota corría el riesgo de morir. 16 años después del éxito de este juguete, el fabricante japonés Bandai ha decidido lanzarlos de nuevo y llegará este mes de diciembre al mercado europeo y en 2014 a Estados Unidos, esperando que para el primer trimestre del año puedan llegar a México. Bandai no ha dejado que la marca Tamagotchi quede en el olvido, ya que hace algunos meses lanzó la aplicación para iOS y Android de este popular juego. Tamagotchi Friends tendrá el mismo aspecto que la década de los 90s, con una pantalla blanco y negro, aunque en esta ocasión incorpora algunas nuevas funciones, como la comunicación de corto alcance para que las mascotas puedan intercambiar regalos, mensajes y jugar entre ellas a través de una conexión inalámbrica. Continuando con más información, crean una pantalla que funciona a base de vapor de agua. Un mundo sin pantallas en que las imágenes se proyecten sobre el aire y el vapor de agua, como si se tratara de un arco iris. Este es el sueño de un joven ruso, quien presentó esta semana en Washington su invento, llamado Displayer. Maxim Kamanin ha desarrollado esta tecnología, que a través de la emisión de vapor, consigue plasmar imágenes sobre las partículas de agua. Además, el usuario puede interactuar con ellas como si se tratara de una pantalla táctil. Displayer además permite proyectar imágenes en tres dimensiones sin la necesidad de utilizar lentes especiales, porque juega con el propio espacio. La gente está tratando de reducir la influencia de los monitores porque nos restringen y las pantallas que se utilizan son cada vez más pequeñas. Todo el mundo entiende que el futuro es sin pantallas. Será con monitores que aparezcan y desaparezcan en función de si los necesitamos o no. Este invento es una imagen que funciona solamente con el tacto y la parte más importante del manejo del mismo tiene que ver con la imagen. Tenemos que sentir la imagen y la posibilidad de manejarla al mismo tiempo. Displayer ya se comercializa en media docena de países y se ha colocado en algunos aeropuertos, salas de ocio y de conferencias. Es un sistema multitáctil óptico que permite controlar las imágenes proyectadas sobre las partículas de agua a baja temperatura. Bueno amigos, estas fueron las últimas noticias en el mundo de la tecnología. Nos vemos la próxima semana en Bytes.